Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, al canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy vamos a estar conversando sobre la importancia del esquema de vacunación a propósito de que de este 20 de abril hasta el 8 de mayo, nuestro sistema de salud, el MINSA, orientado por el buen gobierno sandinista presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, han orientado al personal de salud ir casa a casa, estar en los centros de salud para aplicar este esquema de vacunación. Hoy la compañera Rosario Murillo decía en su comunicación con el pueblo nicaragüense que la Organización Panamericana de la Salud está orientando siempre a los gobiernos de los países de América seguir aplicando el esquema de vacunación como un sistema para la prevención de las enfermedades. La compañera decía que Nicaragua en todo momento lo ha aplicado y siempre ha venido pues en constante aplicación de la vacuna o el programa de inmunización. Para hablar de este tema, sobre el esquema de vacuna, la importancia del esquema de vacuna, hemos invitado a la licenciada María Auxiliadora Campo, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Bienvenida, licenciada. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. El día de hoy, pues, me invita, tiene en especial hablarle la importancia de lo que es el esquema de vacunación y la importancia de nuestra Jornada Nacional de Vacunación, la cual se realiza una vez al año. Siempre. Toditos los años, sí. Eso. Una vez al año se realiza contra más de 20 enfermedades y una vez al año se realiza lo que es también la Jornada Nacional contra la Influenza. Se hacen dos jornadas al año. Esta, según la doctora Aragón, que es la directora de epidemiología del SILAI Managua, sí, indicaba que son 12 vacunas. Sí. Usted dice que son para, bueno, son más de 12 enfermedades las que son previenen. 12 vacunas, pero está la BCG, que se aplica al nacimiento del niño. Cuando el niño nace con un buen peso, se le aplica lo que es la BCG. Esta vacuna lo que le previene es de casos de tuberculosis. Ya, entonces desde ahí empezamos inmunizando a nuestro niño, a nuestro menor de un año. Esa es la primera vacuna que se le aplica, que se aplica en el brazo. Esa es la que queda registro. Es la que queda la marca, sí, la que queda una marquita en el brazo. Y y esa es la reacción de la vacuna. Ahora, ¿cuáles son los? Me imagino que ustedes cuando van aplicando la vacuna, en este caso la primera, que es la BCG, le recomiendan a los padres algunas, le hacen tic de recomendaciones precisamente para que, ¿hay una contraindicación o no? La única contraindicación de esta vacuna es el peso, que el niño nazca con un bajo peso al nacer. Cuando ya él logra su peso adecuado, la vacuna se le aplica sin ningún problema. Entonces se da cita en una semana, si a la semana que no llega, llega igual con bajo peso, que es menor de 2200 gramos, entonces la vacuna aún no se le aplica, se le vuelve a dar cita posterior. Pero es muy raro los casos de los niños que nazcan bajo peso, sí. Eso es muy importante, la aclaración que usted hacía, pues, de la BCG. Generalmente sabemos que todos los niños recién nacidos, lo inmediato que se le pone es esa vacuna. Sí. Ya, es importante. Muy es bueno. Muy importante. Y con eso se inicia lo que es el esquema de vacunación. Se le da lo que es la tarjeta de vacunación al niño, que esa es su cédula, su tarjeta de identificación, y se le da cita a los 2 meses de edad, porque a los 2 meses de edad le toca lo que es iniciar el esquema con IPV, que es la inyectada, la que le previene de casos graves de poliomielitis. Se le pone pentavalente, también es inyectada, que previene contra disteria, tiferina y tétano. Ahí van se le pone neumococo, que es contra las neumonías graves, y se le da tomadito lo que es la rotavirus, que es la que les previene de diarrea grave. ¿Eso es a los 2 meses? A los 2 meses de edad. Entonces estamos hablando de más de 4 vacunas en esa edad. Sí. 2 meses. No, son 4 vacunas a los 2 meses que cubren más de 4 enfermedades. Ah, ya, okay. Es en la piernita, ¿verdad? Si no sí, me equivoco. En la piernita. En la pierna derecha se le aplica una, en la pierna izquierda se le aplican 2. Y una es tomada. Sí. Yeah. Ahora, la Jornada Nacional de Vacunación inició, tenemos imágenes ahí que fue el lanzamiento precisamente allá en,
en el barrio de Altagracia. Sí, nosotros tuvimos el agrado de inaugurar, por decir así, inaugurar la jornada de vacunación, que fue en uno de nuestros barrios, en Altagracia Norte. Y pues gracias a Dios tuvimos una muy buena aceptación de las personas, de la población. Si usted notó, estaba súper lleno, súper lleno. ¿Por qué? Porque la gente se está interesando más en lo que es la vacuna. ¿Por qué? Porque estas son para prevenir enfermedades. Bien. Entonces nosotros invitamos a toda la población en general que llegara, y gracias a Dios, como le digo, tuvimos desbordado ese día. Casi no dimos abasto, ya eran las 12 del día y estaba llenísimo. Sí. Ahora, importante también que esta jornada de vacunación tiene la visita casa a casa. Desde ese día, yo noté, porque yo le di cobertura al inicio de la Jornada Nacional de Vacunación, se notó que las brigadas, o sea, ustedes agarraron su termito con la vacuna, con las dosis de vacuna llenas, y se fueron casa a casa también para aquellas personas que por cierta X o Y razón no pueden ir al centro de salud, a la unidad de salud más cercana. Entonces ustedes están haciendo la visita constante para que nadie, ni los jóvenes, ni los niños, ni los adultos mayores, se queden sin vacunar. Así es, el objetivo de la jornada es que el 100% de la población quede inmunizada con estas enfermedades, ¿verdad? Entonces nuestra coordinación es con la población, hacemos un cronograma de salida para intervenir todos los barrios que tenemos, no solo en nuestro centro de salud, uh-huh, sino a nivel nacional estamos trabajando de la misma manera. Salen de 10 a 12 equipos al día, salen a los barrios y salen casa a casa, porque también hay personas, adultos mayores, que no acuden a la unidad porque muchas veces quedan solo con la persona que los cuida. Entonces, de esta manera nosotros hacemos llegar la salud hasta la casa de las personas. ¿Esos 10 a 12 equipos de cuántos enfermeras o personal o voluntarios? Porque también hay voluntarios. Está compuesto de una enfermera o un médico, uh-huh, y un personal de apoyo. Sí. Yeah. A nosotros nos acompañan en los barrios los brigadistas, que conocen su población, al igual que nosotros, ¿verdad? La conocemos, pero ellos nos dan el acompañamiento siempre. Eso es importante, que la brigada o los voluntarios que hay en los barrios se están integrando a esta Jornada Nacional de Vacunación, porque ¿quién más que el vecino, ¿verdad?, que conoce a su gente, como así decimos? Es. Porque sabe que, por ejemplo, en mi cuadra hay una persona en silla de ruedas que tal vez vive con un niño o con otra persona que también tiene alguna discapacidad, y sabe que este no puede ir al centro de salud. Entonces a ustedes les informan, en tal cuadra, en tal barrio, hay tal una persona que no se puede mover al centro de salud porque tiene tal condición. Así es, de hecho nosotros también contamos con el programa Todos con Vos, que son aquellos pacientes que utilizan lo que es silla de ruedas, que padecen de Alzheimer, que tienen múltiples enfermedades y no pueden acudir a la unidad de salud. Entonces, no solo se visitan ahorita en jornada de vacunación, también se visitan una vez al mes, son visitados por el médico. Entonces también a ellos los llegamos a inmunizar, a ellos les andamos poniendo nosotros la vacuna de la influenza para crónico y también lo que es la neumococo de adulto. Sí. Usted me dice que la inauguración, el inicio pues del lanzamiento, la Jornada Nacional de Vacunación fue muy exitoso porque la gente llegó. Así ¿Cómo es. Ha sido el recibimiento de los nicaragüenses, de los managuas, en esa visita casa a casa que ustedes han hecho? ¿Los reciben? ¿Cómo lo reciben? ¿Qué les dicen? Mire, pues la gente de la población está muy agradecida porque hemos andado casa a casa, porque no hemos decaído en esa parte. Entonces nos están recibiendo muy bien. No, gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente para entrar a ningún barrio, ni ningún inconveniente con ninguna persona. Ya. O sea, siempre que nos miran, ya saben que andamos con nuestros termos vacunando y sí nos dan la bienvenida a su hogar. Tienen sus puertas abiertas, entonces. Así es. En el caso de ustedes, del Centro de Salud Altagracia, ¿cuántos barrios? Le estoy preguntando esto para que la población sepa la magnitud, el trabajo, el esfuerzo que ustedes están haciendo como brigadista, como personal de salud, para que nadie se quede sin vacunar. Altagracia, el Centro de Salud Altagracia, ¿cuántos barrios tiene, por ejemplo, que les toca ir, pues, para esta Jornada Nacional de Vacunación? Nosotros tenemos 18 barrios.
y todos esos barrios tienen su cronograma. Hoy andamos en un barrio, mañana tenemos cronograma de salida a otro barrio, pero no dejamos ningún barrio descubierto. Todos los barrios los coordinamos para que se realice lo que es la jornada de vacunación. Aparte que tenemos lo que son los días centrales, que se inauguran en toditito los barrios alrededor de dos puestos médicos, de dos puestos de vacunación. Los días centrales de nosotros son el 2 de mayo y el 3 de mayo, el cual está aperturado desde las 8 de la mañana y cerramos hasta las 4 de la tarde. ¿Esos centros dónde van a estar para que la población de Altagracia o circundante a este barrio sepan? Si nos están viendo, nos vino bastante de Altagracia. Dígame, ¿dónde van a estar esos centros? Los puestos de vacunación van a estar en cada barrio. O sea, en Altagracia Norte van a estar dos puestos, los cuales uno le puede estar por la Lecharia y el otro puede estar por el Esquimo, porque tampoco los dejamos muy, muy juntos. Uh-huh. Hay barrios que son bien grandes, entonces tratamos de dejar uno al lado sur y uno al lado norte, para que la población, si uno le queda largo, vaya al que le queda más cerca. ¿De cuánta población estamos hablando que cubre o que tiene que dar cobertura el Centro de Salud de Altagracia, de todo el contorno, o sea, todos los barrios que cubre? Nosotros tenemos una meta de vacunación que son 12.202 vacunas las que vamos a aplicar. ¿12.202 vacunas? Y decía la directora de epidemiología del SILAI Managua que son más de 370.000 vacunas. Así es, a nivel de toda Managua. A nivel de Nicaragua son más de 1 millón, o sea, así más de 1 millón de nicaragüenses tienen que estar inmunizados. Casi 2 millones vamos a inmunizar, ¿no? Sí. Antes del 8 de mayo, que es cuando concluye la... La jornada concluye el 8 de mayo, sí. Ok, volvamos a donde estábamos, licenciada, pero antes vamos a hacer un corte, necesario ir a un corte. Cuando regresemos, nos quedamos en los 2 meses, ¿verdad? Sí, así es. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de... Después, ¿a qué edad le corresponde la vacuna a los niños? Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que estamos hablando sobre la importancia del esquema de vacunación. A propósito de que el Ministerio de Salud tiene una jornada nacional de vacunación del 20 de abril al 8 de mayo. Ya regresamos, no le cambie de canal. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Virus y bacterias se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. También un saludo para todas las personas, para todos los televidentes que nos ven a través de la red social de Facebook. En Facebook aparecemos como
canal parlamentario Nicaragua y en YouTube aparecemos como Asamblea TV. Hoy estamos hablando sobre la importancia del esquema de vacunación a propósito de que nuestro gobierno lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación que inició desde el pasado 20 de abril y concluye este 8 de mayo. Tenemos como invitada a la licenciada María Auxiliadora Campo, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Altagracia, lugar o territorio donde se inició o donde se lanzó la Jornada Nacional de Vacunación. En la primera parte del programa, licenciada, hablamos de la vacuna que corresponde a los primeros meses de vida. Estamos hablando de los 0 a los 2 meses. Sí. Corresponde ahora a los 4 y a los 6 meses. ¿Qué vacunas se aplican a los 4 y a los 6 meses de edad? A los 4 meses se aplica lo que es la biopolio, que es tomadita, 2 gotitas, contra la poliomielitis. Se aplica lo que es la segunda dosis de pentavalente, la segunda dosis de neumococo y la segunda dosis de rotavirus. A los 6 meses se aplica lo que es la tercera dosis de biopolio, tomadita, 2 gotitas, la pentavalente y lo que es la neumococo. Ya. Miro que se repiten las dosis. ¿Por qué es importante repetir esta dosis, licenciada? ¿Cuál es la importancia de esa vacuna y qué se ha logrado con aplicar este tipo de dosis? Para que el niño quede inmunizado contra la enfermedad, se tiene que aplicar el esquema completo a como es. Uh-huh. A veces muchos padres de familia que cambian de dirección, se van para Matagalpa, para León, pierden la tarjeta, en algunos casos, ¿verdad?, la irresponsabilidad, entonces el niño no se logra inmunizar. ¿Y qué pasa con este niño? Que tal vez llega al hospital y padece luego, tal vez a los 2 años, padece lo que es una enfermedad, la población lo conoce generalmente como lo que es la TOPA. Entonces, sí. ¿Por qué sucede? Porque el niño quizás recibió solo una dosis de vacuna y no recibió la otra vacuna. ¿Cuál es esa, la que se previene la TOPA, licenciada? En este caso sería lo que es la pentavalente. La pentavalente. Sí. Eso, el caso de la TOPA, casualmente yo me acuerdo porque a mí me dio, pues, y a uno le aplicaba unos collares de higuera. Higuera, no sé, le ponían. Ya sí. Es raro ver esa enfermedad. Es muy así raro. Así como el sarampión. Es súper raro ver casos de lo que es TOPA, de lo que es sarampión, de lo que es poliomielitis. Gracias a Dios, en Nicaragua tenemos altas coberturas de vacunación mes a mes, no solo que cada 2 meses, no, sí, cada 3 meses. Mes a mes nosotros garantizamos que todos nuestros niños se vacunen conforme tenemos un censo, lo que es, ahí se ingresan todos los niños desde su nacimiento, desde el primer contacto con el centro de salud, y de esta manera le damos seguimiento. Cuando salimos a trabajo de terreno, si el niño cambió de dirección, nosotros ponemos cambio de dirección. Ahora, hablemos ya de las vacunas que se aplican cuando el niño o la niña cumple un año. Ya hablamos de los 0 meses, los 4 meses, los 6 meses, corresponde ahora el año. ¿Qué vacuna tiene que estar pendiente el padre de familia que nos está viendo, que si su niño ya cumplió los 12 meses, antes de celebrarle o después de celebrarle su cumpleaños, tiene que ir al centro de salud? Así es. Eso de celebrar, los papás a veces, ay no, porque va a pasar adolorido el día de la piñata. Uh-huh. Entonces muchas veces no lo llevan una semana después del cumpleaños. Pero en este caso, la vacuna que se aplica a los 12 meses es la MMR, que MMR. le previene contra el sarampión, y esta vacuna no da fiebre, lo que puede dar es un poco de inflamación en el bracito derecho que se aplica, pero no da fiebre. Entonces, esa es la vacuna que le corresponde al año de vida. ¿Solo es una? Solo es una vacuna en el bracito, sí. Usted ha escuchado y ha visto que da mucho, bastante esa recomendación cuando le están vacunando. No le sobe el bracito al niño. No, porque muchas veces cuando le soban el brazo o le aplican algo, no solo en el brazo, también en las piernas suele suceder, lo que pasa es que se realiza absceso. Entonces no se da masaje sobre la zona de la vacuna ni alrededor de la vacuna, lo único que se hace es presión. Sí. Presión. Nada más. La presión, sí, no es lo mismo que sobado. No. El sobado es así. Sí. Y presión solo se presiona, sí. Correcto. Y no es que todo el día va a andarse presionando al niño, no, simplemente en el momento de la vacunación y ya luego el niño va a pasar un poco adolorido, pero es algo normal. Bueno, ya hablamos de los 0, los 4, los 6 meses, el año de edad, que son los 12 meses,
¿Hasta cuándo nuevamente el padre tiene cita en el centro de salud? Bueno, si no se enferma el niño antes. A los 18 meses le tocaría lo que es, sí, al año y medio de vida, al niño le tocaría lo que es la segunda dosis de sarampión y le toca lo que es su primera DPT. DPT, la sí. DPT. La DPT es el refuerzo de las tres pentavalentes que le pusimos a los 2, a los 4 y a los 6 meses. ¿Y previene, recuérdame? Sí. La DPT previene contra disteria, tétanos. La toferina, sí, creo. La toferina. Esa toferina sí. También es poco que se... Ya, sí, casi no hay y casos. Es una tos muy común. ¿Cuál es la diferencia de la toferina? De una tos que puede darse por un equio y resfriado. Es una tos más constante y lleva más consecuencias que cualquier gripe, que cualquier tos. Ahorita en jornada de vacunación, a los niños de 6 a 23 meses de edad, de 6 meses a 23 meses, se les está aplicando lo que es la vacuna contra la influenza, que les previene de gripes. Ahora, ya después de los 18 meses, vienen los ¿a qué edad se le vuelve a poner al niño vacuna? Ya después de los 18 meses, si el niño tiene el esquema de vacunación todo completito, esperamos hasta que el niño cumpla sus 6 años de edad. Ya no, entonces, el padre, eso es algo muy importante que usted habló. El padre ahora, si ya cumplió el niño con su esquema de vacunación, que usted dice hasta los año y medio, tiene que preocuparse entonces ahora de que el niño se le aplique la vacuna contra la influenza. Sí. Y la de la influenza, si no me equivoco, es una vez al año. Una vez al año. Es decir, si algún televidente nos está viendo ahorita y sabe que al niño no se le ha puesto la vacuna contra la influenza, tiene que acudir o aprovechar esta jornada nacional de vacunación. Así si, no, es. Si sabe que no se le ha puesto nunca en su vida al niño, aunque, es el momento. Aunque el poblador tenga duda, el que nos está viendo tenga alguna duda de que si se le aplicó, si no se le aplicó o no recuerda, lo más recomendable es que acuda con la tarjeta de vacunación de su niño o de su niña a cualquier centro de salud. O sea, si le corresponde a ese centro de salud que vaya. Ahora, si para el padre, que el personal de salud revise la tarjeta y le dé la indicación de lo que le corresponde. Si el padre de familia, como usted lo decía muy bien al inicio, pierde la tarjeta de vacuna, ¿cómo hacemos nosotros para saber, usted y el padre de familia tal vez quizás se le olvidó también, cómo hacemos para saber qué vacuna le corresponde? Él debe de tener un registro, el niño debe de tener un registro desde que nace. ¿Hay un registro en los centros de salud también? Sí. Se hace un registro, entonces él tiene que acudir al centro de salud donde lo vacunó chiquito, quizás fue en el centro de salud Altagracia y ahora vive en otro lugar y entonces buscan el expediente y ahí debe de haber un registro de vacuna. Ahora, ya pasando los 3 años, ¿qué vacuna le toca, por ejemplo? Ya hablemos más, ya a los 6, no sé si a los 6, a los 10, ¿a qué edad le toca nuevamente aplicarse otra vacuna o el refuerzo? Ya después de los 6 años, como le mencioné lo que es la DPT, la segunda dosis, le toca lo que es a los 10 años los su 10. Primera dosis de tétano. Sí. ¿Primera dosis de tétano? Sí, así es. Esta previene obviamente contra el tétano. Sí. Ya, es importante. Luego a los 10 años, ¿qué sigue, licenciado? Ya si el niño lleva todito sus vacunas a como es, se le aplicaría lo que es la influenza una vez al año. Otra la influenza, sí. Claro. Sí. Queda cada año aplicándose la influenza. Así es. Ya. Ahora, es muy importante la neumococo nuevamente. En esta jornada nacional de vacunación vimos bastantes personas de los adultos mayores aplicándose la neumococo con mucho gusto. ¿Cuál es la importancia de la neumococo? ¿Por qué se le aplica si de niño nosotros nos pusieron la neumococo? ¿Por qué es importante también ponerla ya cuando estamos viejitos? Pues así, ya vamos entrando. Es la población más susceptible que tenemos, los mayores de 50 años con enfermedades crónicas, porque no es igual una persona de 30 años que no padezca de ninguna enfermedad a una persona de 50 años que padezca de hipertensión, diabetes. Entonces, se protege a la población más susceptible. Okay. Son más susceptibles. Así es, son más susceptibles a contraer lo que son enfermedades respiratorias. Entonces, se les aplica lo que es la dosis de neumococo de adulto. Sí. Hay que hablar de algo muy importante. Todas las vacunas son completamente gratuitas para la población. Pero así tienen es. Un costo, ¿verdad? Para el gobierno, para el Ministerio de Salud. No son vacunas baratas, pues. Son vacunas que el gobierno, el MINSA, hacen una buena inversión para prevenir, porque es más barato prevenir que lamentar, pues, después que estamos enfermos.
Sí, toditas las vacunas tienen un costo. Incluso las vacunas, su costo es es alto, pues no son 2 córdobas, no son 3 córdobas, son vacunas caras. Y por lo menos en el Centro de Salud Altagracia, lo que se recibe mensualmente de vacunas, estamos hablando alrededor casi de $1,200. Entonces, si esto lo convertimos a Córdoba, es una cantidad bien fuerte. Entonces, y esto se recibe mes a mes. Ahorita en jornada se recibe más vacunas, porque hablamos de que inmunizamos contra más enfermedades y más población. Ya. El último llamado que me hace, licenciada, para las personas que nos están viendo y no, o quizás el personal de salud no ha llegado a su casa, quizás porque andan en otros barrios, obviamente, ¿no? Tanta población. El llamado que le hace usted para participar activamente de esta Jornada Nacional de Vacunación, tanto niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos los ciudadanos que vayamos al centro de salud a vacunarnos. Así es, en todos los centros de salud estamos atendiendo a partir de las 8 de la mañana con un puesto de vacunación y el cual cierra hasta las 4 de la tarde. Y ya como le mencioné antes, los días centrales que son el 2 y el 3 de mayo, que son sábado y domingo. Incluso para las personas que trabajan, si no pude ir en toda la semana, entonces trabajo sábado, pero quizás no trabajo domingo. Entonces aprovechemos a ir un domingo al puesto médico. Imagínense, fines de semana están invirtiendo el personal. Es un gran sacrificio para prevenir las enfermedades de la población. Así es. A partir de las 8 de la mañana. Okay. Sí. Le agradecemos, licenciada María Auxiliadora Campos, por su valioso tiempo. Muchas gracias por compartir su conocimiento sobre esta importante Jornada Nacional de Vacunación. Con mucho que gusto. Se está realizando del 20 de abril al 8 de mayo. Le esperamos nuevamente para hablar en otra ocasión de otro tema de salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos mañana a esta misma hora, si Dios así lo permite, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.